nada malo. ¿Por qué se lo llevaron a la cárcel? No está en la cárcel, solo se lo llevaron a la delegación. Y seguro que por un error. Por eso el papazul y el Tacho se fueron para allá. Así aclaran las cosas y traen a tu papá de regreso. ¿Entonces iba a volver? Ay, pues claro que sí, mija, ya verás que sí. ¿Entonces por qué lloras, tía Lolita? Oh, es que es la cebolla que estoy partiendo, pero... Pero si no es cebolla... Bueno, es que el jitomate también me hace llorar. Mejor salte a jugar un ratito con Metiche. Así te distraes y no estás pensando en cosas feas, ¿eh? Chabelita, ya verás que tu papá va a regresar. No le digas mentiras, Pilar. Tu papá nunca va a regresar por ratero. Porque por eso lo metieron a la cárcel, por ratero. ¡No es cierto! ¡Mi papá no es un ratero! ¡Él es bueno! Sí, es un ratero. Y se va a quedar muchos, muchos años en la cárcel. Y a ti te van a llevar a uno de esos lugares donde meten a las niñas que no tienen familia. Te van a meter a un orfanato. ¡Cállate! Sí, a un orfanato. Porque ahí van a meter a las niñas que nadie quiere. ¡Cómetela, Michi! ¡Cómetela! Estuviste tratando de ayudar al merolico ese, ¿no? Por supuesto que sí. Pero no te preocupes, que no pude hacer nada. Guillermo no quiere ayudar a Jesús. Ay, pero si ganas no me falta para darte unas buenas cachetadas. ¿Pero cómo fuiste capaz de molestar a Guillermo para sacar de la cárcel al feliz ese? Pues con Guillermo o sin él, yo voy a hacer todo lo que pueda por Jesús y más. ¡No lo hagas! Pero bueno, ¿qué no estás oyendo? Que la muy cínica sigue de arrastrada con el merolico ese. Pero con golpes. No vas a arreglar nada. Hija, ven. Siéntate. Mi hija, no está bien lo que haces. Tienes que entender de una vez por todas. Tú no cabes en la vida de Jesús. Él tiene una hija. Tiene muchos problemas. Ya no le ruegues, Arcelia. La dignidad de una mujer es lo más valioso. Yo no quiero ver que la pierdas, hija. No le guardes rencor, María Fernanda. Ya bastante castigo está recibiendo con estar así, como muerto en vida. Igual como he estado yo estos últimos 6 años, Nana. Y cuando por fin estuve cerca de saber la verdad, ocurre esto. Por eso Clemente tiene que vivir. Necesita recuperarse para decirme lo que en esa carta no pudo terminar. Y si Clemente... ¿llegará a morir? No morirá. Yo estoy segura de que le van a salvar la vida. Los médicos son seres humanos, no santos para hacer milagros. Pues con Clemente van a hacer un milagro. Le van a devolver la salud y hablará, Nana. Hablará y me dirá en dónde está mi hija. Ay, mi tío. Qué grandote se ve el cuarto sin mi papá. Me extraño, mi tío. Me extraño mucho a mi papito. Mi amor por Jesús vale más que mi dignidad. No quiero que estés encerrado en ese lugar, chiquito. Ay, Jesús, mi amor. ¿Qué puedo hacer para que salgas de ahí? ¿Qué? Ay, ¿qué puedo hacer? Primero que nada, gracias por recibirnos, licenciado. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Y por qué no vamos al grano? ¿Qué quieren? Mire usted, licenciado, se trata de nuestro amigo, de Jesús. Ya ve usted que está detenido. Nosotros queríamos ver si es posible que... Mire, si vienen a interceder por Jesús García, de una vez les digo que todo cuanto me digan será inútil. Jesús va a recibir el castigo que se merece por lo que hizo. Ahí está la cosa, licenciado, que el Jesús no hizo nada. ¿De veras? Bueno, pues eso lo vamos a saber cuando se desahoguen las pruebas. Mientras tanto, permanecerá encerrado. Bueno, pero ¿qué gana usted con tenerlo en una celda, licenciado? Señor, yo estoy aquí para observar que la ley se cumpla con todo rigor.
y sin concesiones de ninguna especie. Si Jesús García cometió una falta, pues que Remedio va a pagar por ella. Ricardo se está tardando mucho con el resultado de los análisis y yo estoy desesperada por saber qué pasó con la denuncia que hizo Desdémona. Pensé que esa mujer era más sensata. Yo también lo creí, Nana. Pero ahora me doy cuenta que es capaz de cualquier cosa con tal de quitarle la niña a Jesús. Voy a verlo. ¿Qué? Sí. Voy a hablar con Jesús García. Pero Marifer, tienes que esperar a Ricardo, hija. Nana, dile que tuve que arreglar unos asuntos o a ver qué se te ocurre. Pero es que... ¿Y María Fernanda? Tuvo que salir a arreglar a algunos asuntos de la empresa textil. Ay, pero dígame, doctor, ¿cómo sigue Clemente? Precisamente venía a decirle a María Fernanda que su estado es muy delicado. Se estacionó en el coma y puede permanecer así por semanas o por años. ¡Qué lástima! Esta noticia va a entristecer demasiado a María Fernanda. Por cierto, ¿dónde está ella, Honoria? Tuvo que salir a arreglar un asunto. ¿Y de casualidad ese asunto no se llama Jesús García? Porque yo estoy segura que mi querida prima fue a ver a su mariachi. Y por más que lo intentamos, no logramos nada con el licenciado Contreras, hijo. Se montó en su bacho y ni que lo baje de ahí. ¿Qué no, Tacho? Sí, hasta dijo que si tú tenías una culpa, pues tenías que pagar por ella. Ni modo, ¿no? La lucha se hizo. Que ni crea la Desdémona esa que yo me voy a quedar callado. Cuando me la pongan enfrente le voy a decir sus verdades delante de todo el mundo para que se enteren la clase de vieja que es. No te vayas a meter en más broncas, Jesús. Sí, mi Jesús, piensa en la Chabelita. No, pues ella es la que más me apura. Pobrecita, debe estar preocupada por mí. ¿Saben qué? Ahora que la vea no le vayan a decir que sigo metido en el tambo. Mejor que me fui a hacer un negocio por ahí y que luego llego, ¿no? ¿No nos va a creer? Pues entonces dígale cualquier cosa, menos que estoy encerrado. Ahí luego nos vemos, hijo. Al rato venimos para traerte una cobija y a ver qué te manda mi mujer para que siquiera comas algo. Muchas gracias por todo, ¿eh? Verás que los amigos se conocen en el hospital y en la cárcel. Sabes, mi Jesús, juntos en las buenas y en las malas. Gracias. Gracias, ¿eh? De estar así. A veces no entiendo a María Fernanda. Ni te preocupes por comprenderla. No creo que mi prima piense en el mariachi para algo serio. Seguramente es una aventura que va a olvidar pronto. María Fernanda no es de esa clase de mujeres. Ay, por favor, Ricardo. Tú mismo la viste. Estaba coqueteando el tipo ese. Pero insisto, vivirás solo una aventura con él. Y después todo volverá a ser igual. No, Lucrecia. Nada volverá a ser igual entre María Fernanda y yo. Ay, no seas tan celoso y deja que se divierta un poco. Digo, después de todo, no eres su novio, ¿no? Ándale, chiquita. Tienes que comer. No, tía Lolita. No quiero hasta que venga mi papá. Pero pues a lo mejor él viene hasta muy tarde. Pues tú tienes que alimentarte.